gas, órale. Hasta ahorita se ha visto que han respetado los partidos en este evento. No hay ninguna sigla aquí. Cada quien como ciudadano tiene derecho a preferir cualquier partido político, pero todos estamos juntos. De todos los partidos. Sí, no, vente para acá, la menor de la razón. Ratón, vente para acá, ratón. ¿Y la ratona dónde anda? Tenemos la pareja ya, ratón y ratona. Son los papás de nuestro señor gobernador y nuestros gobernantes. Miren. A la prensa. Súbete, vente, ratón. Sí, a la prensa. Véntese. Queremos que quede constancia que las autoridades están bloqueando a los compañeros en la altura del Colosio. Tenemos que reorganizarnos. No aceptar ningún elemento que se va a tomar salarial. Ellos ponen la medida. No podemos aceptar ni un solo centavo arriba de 3.9. Que ellos se amarren el cinturón. El pueblo ya está alto. Qué extraño está eso, porque yo, o sea, yo sí entendería si trajera las placas viejas, pero trae placas nuevas el carro. Los salarios, compañeros, necesitamos integrar todo este movimiento, porque este movimiento también nace de las injusticias, por eso estamos aquí. Porque nos duele todo lo que nos han dado los compañeros. ¿Sí? Y quiero decirles que solamente la unidad, y la tendremos que seguir manteniendo, solamente la unidad nos dará la fuerza para lograr el objetivo que hoy se está tratando, compañeros, que es la eliminación de este agravio tan fuerte, que es los incrementos que se han servido con la cuchara gorda, compañeros. Gracias. Muy preparado, que está profesionalizado.
ningún lado. ¡Son rateros! ¡Para liberarnos a nosotros! ¡Y la propuesta peor! ¡Sí, que lo que sabe es que lo mejor que la propuesta se roba, cabrones! ¡Fue eso, que nosotros pagáramos! Entonces nosotros nos vamos para la tarea que el gobierno del estado no ha podido hacer y nos fuimos a la tarea y se la vamos a entrenar en esta semana, ahí les vamos a informar. Segundo, la situación en el Congreso del Estado. ¡Que no se oye! ¡No se oye! La situación en el Congreso del Estado, estamos invitando a la diputada Alcira Chong del PRD y al diputado Israel Valdés a que nos dé la cara. Nosotros lo pusimos ahí, que se dejen de cosas y que voten a favor de nosotros, porque la iniciativa que propuso el diputado Carlos Navarro del PRD y el diputado Rodríguez Porta del PRI es una iniciativa para derogar algunos artículos que vienen, donde viene lo de la tenencia y los impuestos. Entonces, desde aquí el llamado, y si donde se los encuentra, yo el otro día me encontré al de lo lejos, está el PRD estatal en las oficinas del Comité Estatal, está el PRI estatal, está la Unión, está Sonora Unido, cuatro organizaciones que están ofreciéndonos de manera gratuita el amparo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer que se llenen los juzgados de los amparos. Entonces, déjame les platico nomás, seguimos nosotros al frente, Francisco Salcido, Luis Miguel Vargas, Daniel Cordera y su servidora. Es muy importante para que no se vuelva a dar lo que sucedió el fin de semana. Y seguimos la página No a la Tenencia en Sonora, tanto con mayúscula como con minúscula, es de nosotros. Somos más de 50 miembros los que estamos ahí. 50 miembros. Se están uniendo. Por favor. Por favor, inviten a sus vecinos, a sus amigos, a los taxistas ya se unieron también. Disculpen, es cierto, los taxistas. ¡Bravo, bravo! Esperemos. A ver, desde aquí les hago un llamado a los empresarios que se unan al movimiento. A los tiangueros, a toda la ciudadanía en general. Esto ya prendió. Y desde aquí le decimos al señor gobernador, no, nadie, ni la autoridad, nadie nos va a parar. La derogación o la eliminación, pues, de estos impuestos. Queremos que se incrementen los impuestos, pero de acuerdo a lo justo, de acuerdo al impuesto que se tiene. Gracias. Esto del común es algo que ya habíamos hablado el año pasado, que nos gustaron. Entonces este paso es importante y esperamos que todos estén pendientes para que se haga esta nueva invitación por parte del Congreso y que nos den una fecha para la votación en pleno y ganemos este nuevo paso. Y ahí se aquí vamos a continuar con la participación de otro ciudadano que quiere manifestar su punto de vista. Miren, compañeros, yo he estado observando y escuchando al gobernador lo que ha estado diciendo. Dice que si no se hace el cobro del común, pues que van a dejar de llegar los apoyos del gobierno federal. Bueno, yo tengo una propuesta que no sé qué, a ver qué opinan de ella. Si no están de acuerdo, pues que se quite ya, que no se haga. Yo digo que si nos va a obligar a pagar la tenencia, yo digo que él nos otorgara por el pago de la tenencia un seguro para los vehículos, que de todas maneras lo tenemos que comprar. Entonces él se podría poner de acuerdo con alguna aseguradora para que nos diera el seguro. Bueno, compañeros, ya, bueno, señor, ya se
dio su participación, la ciudadanía no lo acepta. Bueno, eso es todo, ciudadanía, de nosotros depende que esto salga bien. Ya vamos a dar las últimas palabras, compañeros. Ya con esto concluimos. Cerramos el micrófono. ¡El boicot! Es muy importante, compañeros, seguir en la lucha. Esta semana seguimos con la línea de acción. En esta semana entregamos al secretario de gobierno la petición que nos hizo. Mañana lunes se entrega al secretario de gobierno los que nos propuso. La ciudadanía se les va a entregar. ¿Por dónde? Vamos a aplicar una fuerte ley de austeridad, se la vamos a plantear. Mañana hay que estar al pendiente. Le vamos a entregar lo que la ciudadanía está solicitando. Ellos le estamos haciendo el trabajo a ellos. Mañana se lo entregamos, compañero. ¡Viva el movimiento!